De acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 13 del 2023, tenemos 6 municipios en situación de brote. Aipe, Palermo, Campo Alegre, Neiva, Rivera y Suaza son aquellos municipios con 3 municipios en situación de alerta. Un total de 1.054 casos reportados, de esos casos reportados 342 clasificados con signos de alarma y 32 clasificados con dengue grave. Por lo tanto, seguimos llamando a toda la comunidad para que sigamos haciendo y ejecutando todas las recomendaciones. La base es la limpieza, lavado de tanques, lavado de albercas para evitar la presencia del vector, evitar todo aquello que pueda ser benéfico para la presencia de criaderos de ese mismo vector, inservibles, vasos, materas, todo lo que pueda tener recolección de agua es como el sitio preferido para que el vector se reproduzca. Por eso seguimos llamando a la comunidad para que nos ayude con todas aquellas acciones de limpieza que minimicen la presencia de los criaderos. Es una capacitación que se va a realizar desde el Ministerio de Salud y Protección Social mañana 12 de abril de 3 a 5 de la tarde. La idea es abarcar todo lo que es el manejo en el paciente pediátrico, que en este momento y en nuestro departamento es la población más afectada, de acuerdo también a los últimos boletines especificados. Y pues nada, es a participar de dicha jornada, a aclarar inquietudes si se tienen y pues aprovechar que tenemos el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social para dicho evento.